el docu fue exhibido en netflix y coproducido por vance se sitúa en el este de los ángeles que no se encuentra en los ángeles sino que es otra entidad poblada principalmente por migrantes mexicanos entre guetos, prostitución, asesinatos, balas perdidas y por supuesto pobreza los americanos de hollywood la east bay les apodan Taco Bands, Taco Punk o Rock Frijolero. Hay varias historias de los protagonistas de la escena underground: cholos, punks, chicas góticas, peleas, policías, vecinos, encabronados. Gary es hijo de padre de Guatemala y madre del Salvador. ¡El Salvador! ¡Uh! ¡El Salvador! Es que llegaron como refugiados. Aquel chico vive con sus padres, hermanos y abuelas en una sola habitación, en la que pasa la mayor parte del tiempo estudiando historia y ciencias políticas, razones suficientes para odiar el mundo y ser abogado. Toda la música se hace sin interés económico. Hazlo tú mismo. Algunas tocadas son para juntar fondos para el cáncer, familiares enfermos o funerales. Nacho, vocal de la banda Corrupted Youth, una banda aún activa. Fue separado de su madre por las estrictas políticas de la frontera. También fue apuñalado en tres ocasiones y su gran momento llega cuando su banda se hace enteloneros de los casualties. Otro de ellos, diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, encabronado por las escuelas, metido en peleas, conductas impulsivas, con varios intentos de suicidio. Pero como tantos dentro de ese público, la música es la única razón para continuar viviendo. Lo más chingón de esto es que varios de ellos toman acciones para mejorar la sociedad y construir una comunidad a través de una expresión artística entre la clase trabajadora. Gary parece el nerd que hará grandes cambios y se queja de cómo la gente les juzgan por ver a algunos punks revolcándose en su vómito y no tomar buenas decisiones. Algunos de ellos comenta lo difícil que es tomar buenas decisiones en un ambiente decrépito con un sistema educativo precario, sin fondos para libros, profesores mal pagados y con esto, ¿qué otras cosas se pueden hacer sino escapar? Este joven que se parece a George Clooney es un ingeniero pakistaní americano que se muda a una casa llena de musulmanes, que con el tiempo se convertirá en una especie de fight club. Para todos ellos, pertenecientes a varias vertientes del punk, incluyendo también inmigrantes, rechazados, freaks y homosexuales. El título de Takwa Core, contracción del término inglés hardcore y el vocablo árabe Takwa, que significa piedad o temor a Dios. Y cuando conoce a quien se hará su más cercano amigo, el tipo toca con una guitarra desafinada en dirección a la Meca. La ya ya, que quiere decir, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. La película es completamente insolente, irrespetuosa y cagadísima. Su sentido del humor se mete con la paranoia de los gringos hacia los originarios de Medio Oriente después del Pearl Harbor musulmán. Hay bastantes comentarios sobre lo que los imperios hacen con los países llamados en vías de desarrollo y la ventajosa y bélica economía de los Estados Unidos. Las escenas en donde se toman siestas los habitantes, la televisión resuena con su propaganda de prejuicios, intolerancia, lavado de cerebro y más basura. Se habla bastante del país. Los subnormales y los dogmas de los cuales se burlan todo el tiempo para aquellos que no tuvieron nada más que la certeza de falta de futuro. Solo queda cagarse de risa de lo que hay en el torno que los oprime. Y solo queda chingar al prójimo, como al estilo de la vieja insolencia de los sex Pistols. Y lo hacen desde esa franquicia musulmana de la subcultura que nació en los países que tanto los pisotean. Y por supuesto también hay críticas sobre las castraciones que hace el Islam y demás religiones a la sexualidad. Una de las habitantes de la casa, con una burca llena de parches y pines, algunos de ellos en español, trata de convencer al protagonista, quien es reservado y muy apegado al Corán. Esa chica le persuade a masturbarse, comenta que si no lo haces y contienes todo eso en tu cabeza, te envenenará y harás cosas jodidas, como los católicos. Y la película también critica a los musulmanes, sugiriendo la falta de consumación sexual y aspiraciones que jamás se cumplirán en la sexualidad de aquellos practicantes del Islam. Está basada en esta novela. El autor creció como católico irlandés, pero se convirtió al, al islamismo después de leer la biografía de Malcolm X a los 16 años. La novela fue una autopublicación con la ayuda de Yellow Biafra de los Dead Kennedys y su disquera Alternative Tentacles. Ha sido prohibida en algunos países como Malasia, en donde las universidades han la mala influencia en la que la mujer en esa religión es elevada equitativamente al hombre, al menos exclusivamente en los Estados Unidos. También se realizó posteriormente este libro fotográfico y este documental que estará disponible como todas las recomendaciones en nuestro perfil de Twitter y Facebook, tratándose de Alá o el Dios judío-cristiano o Krishna o David Bowie o lo que sea que se le llame ser superior. Ya mencionaba Albert Einstein que la humanidad como masa es una bestia fatal y como todas las religiones son una encarnación de la superstición primitiva. La palabra Dios para Einstein es nada más que la expresión y producto de las debilidades humanas. <laughs> Para estos chicos la música es perfecta, es tiempo, agresión y comparte vida. Uno de ellos quiere vivir como Iggy Pop y seguir escuchando a Minor Street a los 70 años. Están entusiasmados con el proyecto de su banda, haciendo sus propios flyers bien culeros, aventurándose a una gira con algunas fechas, 25 dólares, arroz y frijoles y poca audiencia asegurada. En su segunda fecha tocan en un bar el clásico de los Dead Kennedys, Nazi Bunks, Off, y hay rednecks, neonazis y supremacistas blancos y demás escorias que se encabronan con ello. Pero es hasta que el bajista de la banda entra sorpresivamente por un celular cargando de batería que descubre un asesinato y para que esta banda no sean los delatores son encerrados y amenazados de muerte. Desde el minuto 20 tenemos una situación horrible. La policía es engañada llevándose a víctimas falsas y se mostrará una pequeña parte de lo que es todo una gran organización al nivel nacional. Estos supremacistas se dedican al tráfico de heroína, además de hacer peleas de perros y promover su ideología. Cuando uno de los integrantes roba la pistola para defenderse y trata de negociar para salir a toda costa, ahí se toca un punto súper importante, pues resulta que el jefe de la organización nazi argumenta que el arma no está registrada y como la banda está en su propiedad, el jefe neonazi está en todo su derecho de abrir esa puerta que los divide y dispararles. Cuando se intenta tener contacto personal con Darcy, el jefe de los supremacistas, la sangre y los homicidios apenas comenzarán. El director Jeremy Zulnier ya había hecho una peli del género slasher y este thriller fluctúa entre ambos géneros. Ya hemos hablado anteriormente del director en este video. Las mentes de los rehenes comienzan a descomponerse en la desesperación por salir, y los supremacistas suben de nivel en armamento. La película se pone más que cojonuda. El diálogo en el que se menciona el arma no registrada y la propiedad privada es fenomenal, pues en ese país la Segunda Enmienda protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas, así que cualquier persona con o sin licencia podrá salir a las calles con ellas. Desde el 2016, el 76% de los estadounidenses se opone a la de de la segunda enmienda, cuando esta cifra era de solo el 36% en 1960. Los defensores de armas dicen que un pueblo armado realiza una mejor ejecución de la legítima defensa y que evita que la autoridad gubernamental se vuelva tiránica. Argumentan que cuando los ciudadanos respetuosos con las leyes se arman, actúan más rápido y mejor que la policía, y según estos sujetos las armas reducen las tasas de criminalidad, aunque los índices de tiroteos revelen otra cosa. Hubo 72 tiroteos masivos en el primer mes, y medio del 2023 y se registraron 4.040 tiroteos masivos en los 8 años anteriores y la situación no va solo a tiroteos masivos en ese país ocurre anualmente esto y agárrense porque actualmente se calcula que existen en posesión de personas 393 millones de armas en Estados Unidos o sea que hay más armas que habitantes humanos en ese país y por estas políticas permisivas el tráfico de armas hacia México se calcula que hay más de 8 millones de armas de fuego provenientes principalmente principalmente de Estados Unidos y de asesinatos en México, mejor ni hablar. La cifra es enorme y la cantidad de desapariciones que no son contabilizados dentro de este problema producido por los gringos. En una primera demanda civil presentada en agosto del 2021, México fue ignorado y el presidente asegura que se acudirá a otra instancia para apelar. Bueno, estos supremacistas blancos pueden parecerse a la burocracia que no quiere marchar su nombre. En aquel país, el presupuesto anual para la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos es muy mucho menor que el dinero destinado a la DEA, FBI, el sistema penitenciario o las instancias fruterizas, la CIA y obviamente la milicia. O sea que es un negocio redondo y hay un personaje corrupto jamás no poder en esta película. Recuerden, las armas no suelen matar, las minorías peligrosas sí. Advertencia, las armas son muy peligrosas. No compre, tenga, limpio, utilice o tenga armas cerca. Lo y este documental es imperdible, realizado por el vocalista de Los Crudos, que después sería pieza fundamental para el movimiento Queer Core. Se entrevistan bandas que son un puente entre esas problemáticas en el país al que emigraron y los problemas de los países de sus padres o de donde son originarios. Se muestra la pobreza, la discriminación, la búsqueda de una identidad, xenofobia, voces que concientizan de control social, el sistema económico y político en el que se vive, jóvenes entregados a causas sociales y una juventud que no olvida sus raíces ni su idioma natal si realmente te interesa el movimiento este documental es invaluable porque captura intelectualmente la forma de vida de un punk que va más allá de solo música simple de cuatro acordes distorsionados Los inadaptados, rebeldes y frustrados de la normalidad reinante en la década de los 80 iniciaron una escena que aún ha formado a tantos músicos y punks hasta el día de hoy. El bagaje discográfico de bandas icónicas mencionadas o entrevistadas son prácticamente una universidad. Inspirada en este libro, el documental nos sitúa en el periodo en el que cohabitaba la resaca de la música disco, cocaína y la expansión de anticomunistas de Ronald Reagan. Y nos desviaremos un poco del docu para exponer al actor gringo que dejó en su film una penosa película costelarizada con un chimpancé, del que desafortunadamente no tenemos su nombre, pero tenemos el nombre de Oliver North, teniente coronel que durante su mandato realizó la venta de armas a Irán, produjo más de 47 millones de dólares, dinero que sirvió a través de la CIA para combatir en Nicaragua a los sandinistas que tenían una ideología marxista-leninista, y estas operaciones se traducen a un chingo de sangre. Que Ronald Reagan negó y se desestimaron todos los cargos. Habría que mencionar el dato porque también es importante para este álbum de The Clash. Bueno, los chicos encabronados con la puril fantasía de los años 50, con el suéter sobre los hombros y los colores pasteles, en esas promesas de que si vas a la escuela y haces los deberes, irás a la universidad, tendrás un buen trabajo, ganarás mucho dinero, te casarás, tendrás un par de hijos, perro, gato, pececillos, carro y camioneta, y la realidad no es así. La música se hace para expandir, difundir ideas y desahogarse, todo lo contrario a lo que se busca en la industria musical en la que todos tratan de llegar a la cima. Pero estos tipos lo que realmente perseguían era aplanar la cima. El hardcore de estos adolescentes hicieron que la música dura cambiara para siempre, y esto ocurrió antes de que existieran los hashtags o retos en Facebook y TikTok. I hate my boss, I hate the people that I work with, I hate my parents, I hate all these authoritative figures, I hate politicians, I hate people in government. I hate the police and now I have a chance to be with a bunch of my my own type of people and I have a chance to go off and that's basically what it was Y sobre los ochentas también se encuentra un músico bastante conocido. Este sujeto también conocido por ser el nieto de Herman Melville, inició su carrera musical con la banda de hardcore Vatican Commandos. En la diversidad de ideologías nacidas en esa década surgió el straight Edge y el veganismo. Este docu está completamente enfocado a difundir los derechos de los seres vivos que son tratados como mercancía, productos con los que se benefician económicamente los humanos sin la menor consideración de sus vidas. Participan integrantes de bandas como Rise Against, The Crass, Navarro, AFI, Youth of Today, The Germs, Gorilla Biscuits, UK Shops, Cromax, No Doubt, Deftons, Cat Bondi, Doyle y más. Moby parece que escuchase el eco de aquella ballena y la persecución a la aventura se tratase más de un activismo que crece potencialmente. Aunque esta información sea poco difundida, la huella que deja el consumo de animales jode más al planeta y nos está cargando la verga con el calentamiento climático, sin contar que estos seres se vuelven los mejores amigos del hombre si se convive el tiempo suficiente. No tendría por qué haber diferencia entre los derechos que se pelean en contra del sexismo, explotación, justicia social, antirracismo y anarquismo, y los derechos para los animales. Historical ostensibly disparate French movements. Punk rock and animal rights. Postmodern deconstruction of intersectionality. Does this discussion go back to the police aquatics? Technically no. Si hay algo que supera la estupidez humana es su propia pereza. Y Moby, sarcástico e irónico, advierte la poca ética y lo horrible de nuestra especie. No solo asesinamos animales por dinero o por capricho del apetito, sino que también estamos asesinando seres humanos y comunidades cada que ocurre un desastre natural. Hay muertes por huracanes, diluvios, sequías y una cantidad larga de desastres naturales. En el documental todo se cuestiona, el gobierno, el status quo, la irracionalidad, los valores sociales, la reproducción sexual humana y algunas pruebas científicas sobre lo saludable de la abstención de productos animales y la divulgación con sólidas bases de la liberación animal. Basada en la novela del mismo título, el escritor Dries es bastante exitoso y parece atravesar una crisis existencial. Solo aspira a no volverse loco. Desde un inicio se puede ver la manera caótica de filmar, lo que es una narración que rompe reglas y refleja su sociedad. Las groupies buscan al aclamado escritor, pero extrañamente un par de tipos un día tocan a su puerta. Lo buscan para formar una banda de punk. Uno de ellos es sordo y otro homosexual, con un brazo casi paralizado por el trauma psicosomático de ser sorprendido mientras se masturba después se une un tipo caliente y bastante rabioso a esta banda de discapacitados la llaman los feministas y desde ahí sabemos que los autores de esta obra están inconformes con el papel que socialmente se impone como norma para las mujeres es bastante estimulante reveladora y con un final más que honesto sobre las identidades de los personajes por cuestiones de censura no podemos dar más detalles el entre comillas mal gusto es presumido como un eructo saliendo después de muchas cervezas fue promovida como un una oscura, divertida y punk air train spotting con los emblemas no moral y no futuro. Se recibió muy bien en el Festival de Gijón, Canadá, Londres, Varsovia y Rotterdam International Film Festival, que se especializa en cine independiente, experimental y con nuevas propuestas fuera de la convencional. La banda, los feministas, se preparan para una batalla de bandas en el que un tipo trajeado, hijo del alcalde, es el organizador. El ganador será elegido por el alcalde, un tipo trajeado y autoritario. Y es que el rock and roll también. Es una industria cargada de muchísimos millones de billetes, y la supuesta rebeldía que se grita en los estadios de los conciertos y no en manifestaciones son los que suelen ser firmados por disqueras, promotores u hombres de negocio que doblan o triplican la edad, y que por supuesto están ahí para tomar el dinero que provocan bandas que expresan lo que el público no puede o no quiere hacer en sus vidas diarias. Se menciona en varias ocasiones sobre la muerte del rey de Bélgica, como si se tratase de aquella frase: Dios ha muerto. Si reiteradamente se hace mención del rey, y de Bélgica es por el nombre de la banda Los Feministas y la estructura monogámica que representan est estos parásitos que viven con ridículos lujos succionando la sangre del pueblo. Para Marx y Angels, el matrimonio es una institución burguesa, un modelo que se hereda a seguir y a aspirar a la dicha de aquellos en la punta de la pirámide. Bueno, el sexo y la testosterona son claves para comprender la disfuncionalidad, relaciones y problemas metidos en la película. Una escena bastante violenta como para mostrarla en YouTube se menciona de cómo se construyó el país y el tipo tiene la mitad de la cara negra. Ya hablaremos en otro video del motín del continente africano y los métodos que utilizó Bélgica para explotar africanos para aquel viejo invento llamado neumático. Apoyarían mucho al canal compartiendo o visitando nuestros demás contenidos y nuestras redes sociales.